pasa, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos acá con el tutorial 2.0, que voy a explicar varias cosas que no expliqué en el tutorial anterior de anterior de la suspensión, chicos. Así que bueno, vamos a entrar de una vez de lleno. Y la primera cosa es la suspensión para carga. Muchas veces cuando jugamos este juego, que vamos a llevar carga o alguna vaina, las ruedas atraviesan la parte trasera de la camioneta por la suspensión. Les explico ya. Ok, les pasa esto. Como pueden ver la suspensión ahí, como está la camioneta, y si yo acelero, no acelera ni siquiera. Obviamente por la poca potencia que tiene. Hay veces que esto atraviesa, bueno, aquí se ve que atraviesa un poco, pero también atraviesa la parte de afuera de la carrocería, dependiendo del ancho que tengan las ruedas. Entonces, ¿cómo se soluciona eso, chicos? Ok, un poquito de lag, ya va, listo. No sé por qué se me laguea siempre el menú. Antes no pasaba esto. Están metiendo actualizaciones y nunca lo optimizan. Pues bueno, llegará el momento que será injugable, así que bueno, hay que disfrutarlo ahorita. Bueno, nos vamos para la parte de atrás y revisamos el travel. Está en 70. Esto es bueno, por ejemplo, si tenemos una camioneta que queremos que quiebre. Pero esta es una camioneta de peso, entonces, para carga. Entonces vamos a poner el travel en 10. Y esto lo vamos a subir un 47. Ahí está casi. Y el travel lo vamos a subir nada más 2. Como para ver, 4. Un poquito más. 5, se ve bien ahí. El damping hay que subirlo. ¿Para qué? Para que sea más fuerte la suspensión a la hora de recoger golpes. Ya les voy a mostrar. Creo que lo expliqué en la pasada. Este de aquí. Vean cómo atrás no rebota tanto como adelante. Entonces, bueno, si se la quieren subir adelante, también no hay problema. Pues, o sea, eso es cuestión ya de cada quien. Se lo voy a poner 3000. Y listo, esto creo que es estética, si no me equivoco, pero pongo 1.8, primero como se ve. Aquí lo voy a poner en 2, porque obviamente son las de atrás. Entonces bueno, ya aquí ya está, aquí lo que voy a hacer es poner la Heavy Duty. Muy importante para que aguante más golpes y todo eso. Y se ve más genial todavía. Nada, chicos, ya estamos acá, ya estamos acá. Entonces vean cómo quedó, vean la altura. Vean cómo están las ballestas, no sé cómo las conozcan en su país. Pero aquí le decimos ballesta a la suspensión que son así. Entonces, bueno, véanla y cuando acelero, tiene que agacharse un poquito, pero no tanto, vean. Misma suspensión, no le cambié nada de altura ni nada, nada más le arreglé el damping y el travel. Y ahora es completamente realista, se ve bien. Siguiente caso. Vamos, tengo esta camioneta que acabo de comprar. Voy a comprarle todos los accesorios. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta camioneta? Quiero que la suspensión tenga un recorrido enorme. Pero que sea una suspensión buena, pues que me deje cruzar. Entonces nos vamos a ir acá. Esta suspensión no nos sirve. Esta es buena, sirve bastante. Pero ahorita voy a ir a esta. Ponemos Heavy Duty. Y aquí atrás vamos a utilizar esta. Entonces obviamente la venimos, la probamos y vemos cómo articula. Ya se ve que articula muy bien. Pero vean, no aguanta el impacto. Y todavía le queda recorrido bastante. Entonces aquí lo que vamos a subir es el travel. Vamos a subirle ese travel acá. Travel en 46, travel en 56, en 42, en 46 y en 50. Aquí se ve rara, lo sé, pero aquí ya el recorrido va a quedar igual. ¿Qué pasa si, vean, rebota demasiado? El damping lo vamos a aumentar. Recomiendo que lo muevan con este chito así para que les quede siempre parejo. A 3800. Eso lo vamos a ir verificando poco a poco, chicos. O sea, no es necesario dejarlo en 3800, pero siempre es bueno verificar todo siempre. Esto lo vamos a poner en 2.2 para que aguante. Este lo vamos a poner en 2.2 también. Vean cómo cambia el tamaño. Ahí se nota. Lo voy a dejar en 2.2. No sé si es estético o no, pero igual siempre estoy dispuesto a arreglar eso para que no, por si acaso, no me perjudique. Vamos a bajar aquí adelante. Lo voy a poner en 10. Y vamos a bajar acá atrás. Voy a poner en 9. En 8. Vamos a ver. Ahí se ve bien. Un poquito más agachado atrás. Ahí se ve bien. Aquí, ¿cómo probamos? Bueno, vamos a ver qué tal ahora. Ya va. A ver esta. Ya está, vean eso. Vean cómo articula ya. Y a la hora de caer, es más suave. Pum. Este tipo de suspensión se mete hacia adentro cuando salta. Entonces, si le queremos dar un puesto más agresivo, aumentamos el radio de la rueda. Así. Queda un poquito más agresivo. Y aquí le damos
1 y atrás 1. Para que sea un poquito más agresivo. Podemos poner las ruedas más anchas. También se ve genial. Pero bueno, aquí ya sí, como está, me gusta. Veamos, estoy muy conforme ya con este. Atrás todavía le puedo sacar un poco más de trabe. Para que incluso esas ruedas lleguen al piso. Pero ahí se ven parejitas, así que bueno. Y la probamos acá. Aumenta la velocidad. Una verdadera belleza, chicos. Ok, chicos, ya estamos acá de nuevo. Este va a ser el último y vamos a hablar de las Monster Truck, o sea, la suspensión Monster. Compré esta Jimny y bueno, vamos a hacerle unas cositas y ya. Ok. Vamos a comprar esto, aprovechando que estamos aquí, no lo compré con la otra. Ok. Lo primero siempre es modificar la suspensión. Todo el máximo. Todo el máximo. Entonces aquí, para que gire, no lo recomiendo poner al máximo, ponerlo en 25, si acaso. Y es bastante, créanme. El travel. No queremos un low rider, pero necesitamos ahorita levantar esto acá y levantar esto acá. Y listo, la dejamos así, queda perfecto. No, chicos, mentira. Vamos a arreglar el dumping. Esto, que es la suspensión. Vamos a ponerla en 2. Bueno, en 2 es el máximo, así que en 2. En un segundito, chicos, que me estoy moviendo del sitio. Listo, ya me voy. Ajá, vamos con la parte de adelante. En 2 también, el travel acá y esto acá, así. ¿Cuál es el problema? Pues simple, pero sigue teniendo problemas. Así que bueno, vamos a terminar de arreglar esto. Vamos a ponerlo todo al máximo para ver cuáles son las fallas que presenta. Ponerlo en 1.6 y el radio de rueda en 2.2. 1.8. 2.2, vamos a 2.2. 2.2, y el radio de rueda. Y el radio de rueda 1.6. 1.6. 1.6. Ahí están parejitas ya. Se ve extraño, sí se ve extraño, pero bueno. Eso lo arreglamos ahorita. Según aquí, ella debería funcionar bien. Según aquí, vamos a probarla en el test. Horrible. Y el dumper tiene que ir alto, obligado. Tampoco tan alto, pero tiene que ir bastante alto. El travel, hay que bajarlo, chicos. Hay que bajarlo porque con mucho travel no se puede, así de simple. Un travel en 8, en 9, vamos a ponerlo en 9. Ahí está. Y aquí travel 9. Ahí está, se sigue viendo alta. Sigue viéndose fuerte. Pero ahora les aseguro que va a costar muchísimo, muchísimo para que, bueno, siempre va a tener el comportamiento errático de ella misma. Si lo queremos más tranquilo, lo bajamos acá a 30 y te va a controlar mucho mejor. Pero queremos que sea alto igual. Probamos acá. Tenemos el recorrido de la suspensión. Si nos parece bien, a mí me parece más que bien. Y se levanta ya. Vean cómo se comporta. Al 10.000 puede ser. Por eso es que no hay que girarlo mucho, como tiene el centro de gravedad alto, se suelen voltear más fácil, entonces por eso no hay que poner la dirección al máximo. Ahí está, vean. Rebote y se queda en su sitio. Y bueno, nada, chicos. Espero les haya gustado el video, denle like, suscríbanse si son nuevos en el canal y bueno. Bueno, bye bye.